Sí, bueno, cuando no sumas, cuando no ganas y cuando te gana un rival que sabíamos sus virtudes y nos ha ganado así, pues bueno, la verdad que no ha sido un buen día por nosotros, no ha sido un buen partido. No, porque no puede ser, es una jugada que, bueno, estamos acostumbrados a que no nos beneficien ciertas cosas, pero sea como sea, es el minuto veintitantos. Sí, es cierto que hemos empezado muy bien, hemos marcado, hemos tenido opciones de hacer el segundo y el partido era nuestro. En esa jugada se nos ha complicado, pero bueno, si el partido lo analizamos, ha sido que ellos han acertado y nosotros no. Si lo analizamos más, no podemos vivir tanto de este tipo de partidos, no podemos entrar en guerras que no son nuestras y bueno, para llegar a objetivos mayores tenemos que ser un equipo más jerarca de lo que hemos sido así, sea lo que sea. Si es cierto que pues pasan cosas muy raras, jugada invalidada, te hacen un penalti que ya había levantado fuera de juego, bueno, te pitan, tenemos nosotros toda la pelota y los dos centrales nuestros son los que tienen tarjetas, son cosas raras, pero eso no es excusa para saber que no hemos leído bien el resto del partido. Luego hemos salido muy bien la segunda parte, hemos podido adelantarnos otra vez y ya si el segundo gol nos ha hecho daño, el segundo gol que es muy evitable, el segundo gol que mis jugadores se quitan. Ellos no se tienen que quitar, pero se quitan porque es que nos van a echar. Estamos viendo que nos van a echar, que nos van a echar, que nos van a echar, que nos van a echar. Y nos condiciona mucho que no lo deben hacer porque no se deben quitar. El segundo gol es lamentable, es muy, muy evitable y ahí sí ya nos. Hemos arriesgado, hemos puesto gente por fuera, hemos vuelto a tener para empatar y bueno, nos han hecho la contra. Sí, es cierto, insisto que a pesar de todo lo que nos ha perjudicado, que no trabajamos con ello. Tenemos que ser un equipo más fiable, no nos pueden hacer aquí 3, 5 goles con todos los respetos a un buen rival que juega lo suyo y que ha hecho y ha acertado. Si está o no está, yo sé que acaba de pasar una en área contraria y hay un córner y pitan fuera de juego sin tocar la pelota a nuestro jugador y sé que en esta ha levantado y se ha levantado es que están fuera de juego. La jugada posterior, sea o no sea penalti, está invalidada. Pero yo desde donde estoy no sé, solo sé que en línea ha levantado y ha bajado. Y el árbitro no lo sabe porque al final ha ido a consultar con el línea. Se ha levantado la jugada, la jugada se supone que está invalidada, pero insisto, para que quede bien claro, que no nos podemos quedar. Es cierto que eso nos ha perjudicado, es cierto que es raro que un equipo, no sé cuándo hemos tenido la posesión, la primera mitad, pero que tenemos tanta la pelota, los dos centrales tuyos tengan amarilla, es raro, son cosas raras, pero nosotros tenemos que jugar con lo que trabajamos nosotros y hoy no hemos sido un equipo fiable. Porque no hemos estado bien en lo nuestro, que es en la presión, en juntar, en trabajar juntos, y luego nos cuesta mucho hacer gol en las ocasiones que tenemos, que han sido bastante. Bueno, ahora estamos fastidiados porque era un partido que para nosotros era muy importante, creo que hemos tenido muchas, muchas papeletas para ganarlo. Estamos fastidiados porque ya estamos un poco cansados de que siempre. Bueno. Estamos fastidiados. Poder es mejor analizar desde la tranquilidad, desde analizar nosotros, no, insisto, no puede ser que concedamos aquí 5, no, tampoco ha tenido muchas, bueno, ha sido muy efectivo, pero 5 o 6 ocasiones de gol no podemos, no debemos conceder. Un equipo como el nuestro últimamente nos está costando mucho, también es cierto que hay veces en el fútbol que cada vez que te llegan te hacen gol, pero vamos a analizar lo nuestro que trabaja con nosotros y si ahora desde luego no vamos a sacar nada positivo. Que hemos tenido la pelota, sí, que hemos llegado mucho, sí, que hemos creado muchas ocasiones, sí, pero ya estamos cansados de eso es lo de todos los días.